Bueno, vamos a reaccionar a un video de autos baratos que titula ANLO le corta el agua y la luz a Argentina. Así que vamos con el video de hoy. Hoy es un día determinante para el nuevo gobierno de Argentina. Javier Milei se juega el puesto y podría perder la presidencia. Hay miles de argentinos en las calles, en las protestas, haciendo huelga por el recorte laboral. Se le ha quitado de las manos el 50% del salario a los trabajadores y lo más peligroso para el nuevo gobierno de Milei fue haberse metido con México. El gobierno de México le ha cortado el agua y la luz y ahora no tienen a quién comprarle petróleo. Además, China lo ha expulsado del comercio mundial y este podría ser el fin del gobierno dictatorial de Javier Milei. Quédate hasta el final para que entienda lo que está pasando en Argentina hoy y por qué su presidente podría salir huyendo en las próximas horas. Milei se metió con México y pagará los platos rotos. Argentina fuera del comercio mundial, ya que China exige el pago de la deuda mientras Milei sigue acercándose a los Estados Unidos y dejando de lado a China. Y esto podría ser peligrosísimo para los argentinos. Hay huelga y protesta contra la dictadura del nuevo gobierno que en apenas 2 semanas ha empobrecido en un 50% a los argentinos. Es una locura lo que ha hecho Milei con las finanzas del país. Según algunos expertos dicen, si quieres saber de fútbol, pregúntale al presidente argentino, pero si quieres saber de finanzas y de dinero, pregúntale al presidente mexicano. Más de 7.000 empleados irán a las calles hoy. Javier Milei piensa hacer un recorte laboral donde más de 10 millones de trabajadores de Argentina podrían perder sus puestos de trabajo. Muchísimas familias no tendrían cómo alimentarse ni comprar comida porque el gobierno le quitará lo más importante, el trabajo de la gente que lo ha dado todo por la economía del país. Este es un capricho que tiene Javier Milei tratando de salvar la economía del país, pero que en definitiva está provocando el colapso de las finanzas y la muerte de la economía de Argentina. ¿Debe Argentina elegir otro presidente o se le debe dar la oportunidad a Milei de durar algunos meses más en el gobierno? Esa es una pregunta que quiero que me vayan contestando mientras vamos desarrollando este tema. ¿Debería la Argentina darle un golpe de estado a Milei? ¿Deberían tener un presidente como Andrés Manuel López Obrador? Quiero ver la respuesta de todos en los comentarios, además de ver sus grandiosos likes. Milei se metió con México y pagará los platos rotos. El gobierno mexicano va a enviar ayuda humanitaria. Hasta ahí está bastante fuerte el video. Sí. Y no tanto lo fuerte, sino es que muestra realmente la realidad de lo que ha venido pasando con el pueblo argentino. Sí, en estos últimos días han tenido unas situaciones muy fuertes. Hemos estado investigando un poco y sabemos que pues al devaluar así el peso argentino, pues se han incrementado mucho los valores de la canasta familiar, de todas esas cosas primarias que necesitamos para poder tener una buena calidad de vida. Incluso han optado por recomendarle a su gente, a la población argentina, que empiecen a mudarse con familiares, con sus padres, que economicen, que traten de no comer sino solo una vez al día, que creo que es algo muy triste, es algo muy fuerte. Que video no, que vamos a buscar. Sí, vamos a buscar que la verdad no le deseamos a nadie y creo que son situaciones muy, muy fuertes. No sé qué tan beneficioso sea cambiar de presidente en este momento, porque pues tampoco sabemos si realmente lo que está haciendo Miley pueda llegar a dar frutos. Sí. Entonces pues es algo de que las personas realmente que están siendo afectadas, que en este caso son los argentinos, pues se den a la tarea de ver si esto realmente va para algún lado. Así es. Para el pueblo argentino que se lo ha pedido y necesita que México le dé la mano. Vamos a enviar comida, vamos a enviar medicina y ropa,
pero esto se hará a través de instituciones no gubernamentales, ya que el gobierno de Milei es un carroñero y podría robarse todas las ayudas que envíen los mexicanos. El pueblo argentino ya no aguanta más. La gente está pasando hambre. Y si miran las noticias, sí, hay miles de personas en las calles y mañana habrá una huelga masiva en todo el país. A México exclusivamente han llegado cientos de miles de argentinos que intentan huir del régimen dictatorial del nuevo gobierno argentino. Esta gente ha llegado con la intención de no regresar jamás a Argentina si no se remueve del cargo a su presidente. Un hombre que no solamente ha llegado para dañar las finanzas del país, detener la función del Banco Central y dolarizar la economía, sino para despedir a todos los trabajadores que trabajan para el gobierno y venderle el país como colonia a Estados Unidos. Pero lo peor que ha hecho es romper relaciones comerciales con México, el único país que le ha dado la mano desinteresadamente. Les hemos enviado todo el combustible que han necesitado para la creación de energía y nos los han agradecido difamándonos e insultando a nuestro pueblo. Ese ha sido el peor error de los argentinos. Además, romper relaciones comerciales con China. La rota de relaciones comerciales con México sí es preocupante. Sí. Porque México siempre ha sido muy dadivoso y eso beneficia mucho a un país en este momento que está en crisis. Sí, bueno. Y la verdad que el pueblo mexicano no está conforme, pero es que no es el pueblo argentino como tal, sino es que la pelea es más que todo con el presidente. Claro. El que se puso de bocón fue el presidente. Claro. Y los que llevan el bulto son la población. Claro, sí. China ha quedado fuera del comercio mundial, ya que China no le va a enviar ninguno de los productos que son adquiridos por los empresarios del país y luego consumidos por la población argentina, que ahora está pasando hambre y necesidad. Primeramente porque no tienen dinero para comprar las cosas y en segundo lugar porque hay desabastecimiento. Si usted va a un supermercado de Argentina se va a dar cuenta que ya hay góndolas vacías y algunos establecimientos están cerrando porque la gente no va a comprar. La semana pasada hubieron huelgas y saqueos porque la gente está pasando hambre y tiene miedo que el recorte fiscal vaya a terminar con la mayoría de los trabajos y la gente no tenga... Yo sí quisiera que los argentinos que nos siguen o que ven este contenido, por favor, comenten si lo que está diciendo nuestro redactor es verdad o es mentira. Sí, porque en algunas ocasiones nos dicen que no es verdad, ¿sí? Que lo que a veces a los videos que reaccionamos no son ciertos. Pero es que, pues, a uno le genera como cierta duda porque tú vas a, de pronto a respaldar la información y en todos lados aparece lo mismo. Sí. Entonces, no sé si de pronto es un chisme mal contado porque a veces esos rumores crecen y empiezan a esparcirse por todo el mundo y realmente no es así o realmente sí está pasando esto. La verdad es preocupante y cuando nosotros reaccionamos a esto, no lo hacemos con el fin de pronto de humillarlos, porque a veces nos dicen que es que nosotros estamos ensañados con ustedes, que los queremos humillar. Sí. Yo creo que no es el punto de nosotros. Cuando nosotros reaccionamos a un video y vemos todas estas cosas tan malucas, no tan feas, sino tan tan tristes, sí, que les está pasando, uno se solidariza, ¿sí? Uno no quisiera llegar a ese punto y por tanto no quisiera que ustedes pasaran por lo mismo, porque es que todos somos seres humanos y todos merecemos tener una buena calidad de vida, tener un hogar, cosa que no está pasando de pronto en ese momento en Argentina y no nos burlamos de eso. No, jamás. Porque yo jamás. Creo que hoy pueden ser ustedes, de pronto mañana podemos, sí, ser nosotros. O sea, la vida da mucha vuelta y uno no sabe realmente el día de mañana dónde va a estar. Solo Dios es el único que sabe. Entonces sí era para aclarar cómo es el punto. ¿Cómo sobrevivir? Esto va a crear pobreza en el país y la, sí, huida de la mayoría de la gente que tiene títulos universitarios. Sí. Estados Unidos y México podrían aprovecharse de la llegada de estos inmigrantes capacitados para trabajar, pero luego podríamos ver una migración masiva, unirse a las caravanas de inmigrantes
que quieren llegar a los Estados Unidos. La oposición del gobierno de Argentina le ha pedido ayuda al gobierno mexicano y también van a hacer huelgas y protestas masivas. El día de mañana se va a llevar una paralización de labores y se le está pidiendo a toda la comunidad que salgan a las calles a marchar. No se va a entorpecer el tráfico en las autopistas, pero sí se va a llenar de personas todas las plazas y parques públicos para que Javier Milei entienda de una vez y por todas que el pueblo argentino sí lo eligió democráticamente, pero no para que se adueñara del dinero de los trabajadores que estaba depositado en cuentas bancarias. Esta ha sido la catástrofe financiera más grande de la historia para un país y ha comenzado el colapso de Argentina en apenas 2 semanas. Y si no se detienen estas políticas opresoras de Javier Milei, Argentina podría caer por un precipicio sin salida, donde la gente tenga que huir del país y solamente Estados Unidos pueda hacerse cargo de las finanzas de ellos. Podríamos ver una colonia en Sudamérica, ya que el gobierno tiene toda la intención de romper relaciones comerciales con todos los países del mundo, exportadores de petróleo, diésel, gas natural, comida como China, de aquello a lo que se le debe dinero y de todo aquel que puede hacer un bien por Argentina, como México, que le está enviando ayuda humanitaria por el capricho de un presidente que quiere aliarse a los Estados Unidos a cambio de migajas, de que se le den los dólares para la dolarización, pero obligar a los argentinos a vivir arrodillados al imperio yanqui. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a luchar por su nación antes de convertirse en una colonia y perder la soberanía e independencia de su país? Muy buena pregunta. ¿Cuántos están dispuestos a luchar por su país? Lo dijimos en un video anterior. Uno no debe abandonar su país. ¿Sí? Luchar por él. Si llega un presidente y hace su plan de gobierno, lo justo es uno involucrarse en él para que quede ahí plasmado lo que uno cree que es bueno para su país. Claro. Y no salir corriendo. Que tanto esfuerzo le costó a nuestros antepasados. 7,000 empleados irán a la calle mañana despedidos. El mismo gobierno de Javier Milei lo ha dicho en una conferencia de prensa, que el día de mañana se van a despedir a 7,000 empleados que pertenecen al sector público. Se irán despidiendo sustancialmente porque antes del primer trimestre del 2024 deberían haber millones de argentinos que ya no pertenecerán al gobierno y directamente quedarían sin trabajo. ¿Qué va a hacer esta gente y su familia? ¿De qué van a comer los argentinos? ¿A dónde harán comercio? Si no hay dinero, si ya el gobierno le robó el 50% del salario, automáticamente se desvaluó en un 50% la moneda nacional, se le está quitando de las manos el poder adquisitivo a la gente trabajadora del país. Muchos que votaron por Javier Milei y le dieron su confianza hoy en día, quisiera que hubieran elecciones nuevamente para votarle en contra. Incluso hemos visto a madres de familia en las calles llorando porque duele haber votado por Milei y ahora quisieran reconsiderarlo, pero es muy tarde. Ya Milei es presidente del país y de la única forma que lo podrían remover es con un golpe de Estado, marchando en las calles para que éste tenga que huir como una gallina. Sabemos que este tipo de presidentes que automáticamente llegan al gobierno y quieren instaurar gobiernos opresores y dictatoriales son unos cobardes y si el pueblo le hace presión, terminan huyendo. El problema, ¿quién le va a dar asilo político a Milei si sale huyendo en un helicóptero de la Casa Rosada? Ya que ningún otro país es aliado de Argentina, quizás Estados Unidos le permita vivir en una mansión en Miami, pero en México no quieren a Milei por los insultos al pueblo mexicano. A menos que haya una reconciliación, se le pague la deuda y se le pida disculpa pública a todos los ciudadanos de México, Milei no podrá pisar el país o sería detenido inmediatamente llegue al aeropuerto y encarcelado. Y esta sería una victoria para la oposición argentina que le agradecerían eternamente al gobierno mexicano. Ahora, ¿debe Argentina elegir un nuevo presidente o deberían seguir dándole la oportunidad a Milei para que continúe con sus políticas opresoras, que despida a cerca de 10 millones de trabajadores,
que le siga robando el dinero a la gente. Este es el corralito más grande financieramente que ha tenido el país. En el 2001, Argentina tuvo un corralito donde la gente que tenían ahorros lo perdieron porque el gobierno se apoderó del dinero para poder pagarle a los acreedores. Pero en este momento los canales de noticias no lo están llamando de esa manera. Le han llamado la mayor devaluación en la historia de la moneda argentina, con un 50% de desvaluación. Lo que no se están diciendo es que este es el mismo corralito, porque si vas a hacer mercado con tu dinero, vas a comprar la mitad de lo que compraba antes, porque todo ha subido. La inflación es insoportable, más de un 300% en lo que va de año, y algunos comerciantes que están aliados con el gobierno han bajado algunos productos de precio para suavizar la carga a los argentinos, pero es un complot con el gobierno del país para que la gente no proteste en las calles y no participe de las movilizaciones en las huelgas. Pero si se le da larga y se le permite a Javier Milei continuar en el gobierno, esto sería catastrófico y sería el comienzo del final de la economía argentina. Me gustaría saber la opinión de todos nuestros seguidores y de aquellos que nos ven y aún no se han suscrito, a los cuales le hacemos un llamado férreamente. Si quieres mantenerte informado de geopolítica, economía, inmigración, Autos Baratos es el canal de mayor crecimiento y de habla hispana en los Estados Unidos, y te hacemos la invitación a suscribirte gratuitamente, y además puede hacerte miembro del canal. ¿Piensas? Bien. Mira que es muy sensata el análisis que él hace. Tú, que Milei se metió con México y pagará los platos rotos, ya que México controlará el comercio mundial en el 2024 por los grandes proyectos que están a punto de inaugurarse y por los convenios de comercio con Estados Unidos y China, que posicionan a México como una potencia mundial. Si Argentina no se alía con países como México, podría perder la mayoría de los alimentos que serán transportados de un océano a otro a través del corredor interoceánico del Istmo que está desarrollando México. Argentina está fuera del comercio, según China, ya que China no le permitirá al gobierno que rompa sus relaciones comerciales y siga haciendo comercio con el país. Se ha detenido inmediatamente el envío de los barcos con alimento, y por eso estamos viendo góndolas vacías en los supermercados. Sí. Las huelgas y la protesta en contra del nuevo gobierno de Argentina no se van a detener hasta que este renuncie de la presidencia y huya como un cobarde que intenta venderle la soberanía del país a los Estados Unidos. Además de esto, mañana se irán 7.000 empleados a la calle, despedidos por el gobierno. Pero si tú, aún que tienes trabajo en Argentina, no sales a marchar y a protestar a la calle, puede ser que pasado mañana sea tu puesto de trabajo el que sea recortado por Milei y te quedes sin la soga y sin la cabra. Además, deben los argentinos realizar nuevas elecciones presidenciales para elegir un nuevo presidente que no se llame Milei y pueda restablecer la economía del país y devolverle los trabajos a los argentinos que han dado todo por la economía del país. Y ahora su nuevo gobierno ha llegado para arruinar y llevar al colapso la economía argentina. Los leo en los comentarios, y no se olviden que si esta información te es de alto valor y quieres seguir manteniéndote informado de geopolítica, economía e inmigración, suscríbete al canal, activa las notificaciones y además compártelo con amigos, familiares y en tus redes sociales para que se enteren que Autos Baratos es el canal que te brinda las mejores noticias para que vivas informado de los acontecimientos en nuestra región. Para todos un gran abrazo, no se olviden que los queremos y Argentinos Unidos jamás serán vencidos. Hoy es Yo creo que el desenlace y la frase que dejó de última es una buena despedida para mí, yo creería. Considero que se debería tomar muy en cuenta esta frase y luchar hasta lo último por su país. Yo creo que el video llama a la reflexión y llama también a la unión del pueblo argentino. Sí. Nosotros no podemos permitir que nuestro país, lo que nosotros queremos, se vaya al abismo solo por negligencia o porque verdaderamente hacemos caso omiso a lo que está pasando. Creo que es una alerta.
más que una crítica o más que una información, es una alerta de qué está bien y qué está mal, ¿sí? Y creo que debemos de tomarlo por ese lado, ¿sí? Otra cosa es que no es nada falso lo que el hombre está diciendo, es muy real, ¿sí? En Argentina en ese momento a los empleados lo mandaban a firmar unos contratos donde dice que si los despiden no les van a pagar liquidación absolutamente nada. No. ¿Sí? O sea, si tú estás en Argentina y tienes un trabajo en Argentina en este momento y te despidieron, no tienes derecho a nada, a nada. ¿Sí? Está preocupante esa situación. Y la verdad, porque pues, gente que lleva cuántos años trabajando y que no le den su liquidación, su familia esperando todo eso. ¿Sí? Sí. Entonces hay que revisar. No, y además en un video que tuvimos la oportunidad de ver, en donde le hacen la pregunta al ministro sobre la situación actual de Argentina debido a la devaluación del peso argentino, y él dice que todos se deben de privar de algún modo de algo. Sí. Entonces él dice que, por ejemplo, él podría privarse de utilizar su auto para ahorrar gasolina. Otros pueden privarse de vivir en un apartamento rentado y irse a vivir con sus padres. Y, otro de comer. Y otros pueden privarse de pronto de comer varias veces en el día y hacer más bien una comida fuerte en el día, de pronto en la noche, como para alimentarse una vez al día. Y la verdad, a mí me parece una barbarie, sí, que un ministro que es parte del gobierno actual de Argentina sea capaz de decir tan descaradamente que el pueblo tiene que privarse de cosas que deberían ser un derecho primordial, ¿sí? Que o sea, son que son derechos que son básicos, derechos. No son cosas de gran valor, ¿sí me entiendes? No son cosas que materiales que pueda llegar a obtener una persona, son cosas que deberían ser garantía. Garantizadas, sí, para su calidad de vida. Entonces, que una persona con este poder diga esto, pues me parece bastante triste, ¿sí? O sea, como que si quieres, pues tienes que hacer esto. Quieras o no, tienes que hacerlo. Y estas son la gente que al verse afectado huyen. Sí. Huyen porque no tienen más dinero. José, pero ellos también tienen su plata. Por ejemplo, ese ministro puede estar viviendo en otro país, inclusive en ese momento en el que estamos hablando. Puede estar viviendo en otro país relajado, comiendo, con relajado. Su familia, mientras que le dice a su pueblo, no, coma una vez al día. Váyase, si usted tenía su casa, estaba en su apartamento, váyase de vuelta a vivir con sus padres. Viva con sus suegros. O sea, yo sí me iría a vivir con mis suegros de una vez. Bueno, mis muchachos, muchas gracias por llegar hasta aquí, gracias por vernos, gracias por sus comentarios, son ustedes todos muy amables, Dios sé que los está bendiciendo grandemente en este año y hasta pronto. Chao. Chao.